Ahora vamos a aprender a desarrollar, saturar y escribir la fórmula topológica de polialquinos a partir de su nombre. Es decir, como tenemos el ejemplo ahí, 1,3 pentadieno. Tenemos que desarrollarlo, saturarlo y escribir su fórmula topológica. Veamos, desarrollemos. Penta me indica 5 átomos de carbono. Colocamos 2, 3, 4, 5. Como se está desarrollando, usted elige de dónde numerar, de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Yo suelo partir de la izquierda hacia la derecha. Lo enumeré. Ahora coloco la posición del doble de los triples enlaces, perdón. Carbono 1, carbono 3. Los demás son enlace simple. Ya está desarrollado. Vamos a saturarlo. 3 más 1 son 4. Está completo. 3 más 1, 4. 1 más 3 son 4. 3 más 1, 4. Y este extremo me faltaría 3. Hemos desarrollado, quedándonos finalmente la fórmula topológica para determinar. 1, 2. Ya sabemos. Horizontal. 1, 2, 3, entre el 3 y el 4, nuevamente horizontal, y el que le precede, también horizontal, porque tiene que cumplirse los 180 grados. Y hemos desarrollado, saturado y escrito la fórmula topológica a partir del nombre del polialquino. Para el siguiente ejemplo, que tenemos 3 pentenos, 1 hino, vamos a desarrollarlo, saturarlo y escribir la fórmula topológica. Desarrollemos. Para desarrollar, partimos de la cadena carbonada que me indica los 5 átomos de carbono. Me dice 1, 2, 3, 4, 5. Como usted es el que está desarrollando, usted elige la posición del número de localizadores. Yo suelo hacerlo de izquierda a derecha. Localizamos el triple enlace que dice 3-eno. Aquí viene el doble enlace. Ubicamos el carbono 1, dice ino, que es el triple enlace. Y lo colocamos allí. Lo demás son enlaces simples. Ya hemos desarrollado. Necesitamos saturarlo. 3 más 1 son 4. 3 y 1 está completo. 1 más 2 son 3. Le falta 1. 2 más 1, 3 más 1 son 4. Y 1 más 3 son 4. Y hemos desarrollado y saturado. Quedándonos la fórmula topológica. No olvidemos, cuando hacemos fórmulas topológicas, primero representamos el triple enlace. Como el triple enlace, el que le precede tiene que ser horizontal. 1, 2, 3. Entre el 3 y el 4 tiene que venir el doble enlace. Por tanto, se hace en diagonal. No olvidemos que esta diagonal puede ser hacia arriba o hacia abajo, por la posición de hibridación, por posición del doble enlace. Donde tiene que cumplirse 120 grados. Y entre el 4 y 5 dice que hay simple enlace, pero como tenemos la unión del doble enlace, también debe ser horizontal. Repito, porque se debe cumplir 120 grados por el doble enlace. Teniendo la fórmula topológica definida para el 3 pentenos, 1 hino, de esa manera. Vamos a desarrollar, saturar y escribir la fórmula topológica del compuesto orgánico que tiene como nombre 3-hepteno 1,3-diino. 6-hepteno 1,3-diino. Para desarrollar, a partir del nombre, partimos del prefijo químico orgánico, que me indica que es la cadena carbonada principal. Hepta, me indica 7 átomos de carbono. Como yo estoy desarrollando, yo elijo la numeración, si quiero de izquierda a derecha o de la derecha a la izquierda. Yo suelo hacerlo
de izquierda a derecha. Una vez colocados los números localizadores, nos indica que en el 6 está el doble enlace. Ubiquemos el 6. Ahí tenemos el doble enlace. Y en el 1 y en el 3, los triples enlaces. Carbono 1 y en el carbono 3. Los demás van a hacer enlace simple. Una vez está desarrollado, procedemos a saturar. No olvidemos que saturar es completar con hidrógenos las cuatro valencias de cada carbono. 3 y 1, 4. 3 y 1 está completo. 1 y 3 está completo. 3 más 1 está completo. 1 y 1, 2. Me faltan 2. 1 más 2 son 3. Me falta 1. Y aquí tenemos 2 compartidos. Me faltan 2. Hemos desarrollado. Ahora procedemos a escribir la fórmula topológica. No olvidemos que al hacer fórmulas topológicas, primero representamos los triples enlaces. Como es triple enlace, el que le precede debe ser horizontal. Tenemos 1, 2, 3, y entre el 3 y el 4 también hay otro triple enlace. Nuevamente, por haber triple enlace, el que le precede debe ser horizontal. Teniendo 1, 2, 3, 4, 5. Entre el 5 y 6 es enlace simple, por tanto es línea zigzag que puede representarse hacia arriba o hacia abajo. Tenemos 6. Entre el carbono 6 y 7, doble enlace que tenemos que representar de manera horizontal o la hibridación SP2 que debe cumplirse aproximadamente 120 grados, quedando la fórmula topológica del 3-septeno-1-3 divina. Vamos a ver un ejemplo más. A partir del nombre 579 de catrieno 1,3 diino. Vamos a desarrollar, saturar y escribir la fórmula topológica de dicho compuesto. No olvidemos que para desarrollar a partir del nombre partimos del prefijo químico orgánico, que me indica la cadena carbonada, que en este caso es deca. Deca me indica que son 10 átomos de carbono. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Como usted lo está desarrollando, usted elige la numeración. Yo suelo hacerla de izquierda a derecha. Una vez están los números localizadores, vamos a colocar en este caso los dobles enlaces que me indican que están en el carbono 5, en el carbono 7 y en el carbono 9. Los triples enlaces que me indican ino están en el 1 y en el carbono 3. Los demás son enlace simple. Hemos desarrollado, procedemos a saturar, completando las cuatro valencias o tetravalencias de cada carbono. Veamos, 3 más 1, 3 y 1 está completo, 1 y 3 está completo, 3 y 1 está completo. 1 más 2 son 3, me falta un hidrógeno, 2 más 1, 3, me falta un hidrógeno. 1 más 2 son 3, me falta un hidrógeno, 2 más 1, me falta 1, nuevamente 1, y al final me quedan 2. Y hemos desarrollado y saturado. Nos queda escribir la fórmula topológica. La recomendación que siempre se les da es graficar primero los triples enlaces. En este caso, grafiquemos el triple enlace. Como es triple enlace, el que le precede debe ser horizontal. Tenemos 1, 2, 3 y nuevamente entre el 3 y el 4 triple enlace, que debe ser nuevamente horizontal y el que le precede otra vez horizontal. Teniendo 1, 2, 3, 4, 5. Entre el 5 y el 6 dice que hay doble enlace, por tanto, se hace diagonal, que puede hacerse hacia arriba o hacia abajo, cumpliendo la hibridación SP2 de los doble enlaces, que me indica que deben tener 120 grados aproximadamente. Entre el 6 y el 7, como vemos, hay doble enlace, debe ser horizontal. Y entre el 7 y el 8, nuevamente hay doble enlace, por tanto debemos graficarlo de esta manera.
entre el 8 y el 9, enlace simple, volvemos a colocar, debe ser horizontal, no olvidemos, se cumple 120 grados. Y entre el 9 y el 10, nuevamente doble enlace, por tanto, debe ser de esa manera. Repetimos, debe cumplirse 120 grados por la hibridación SP2. Quedando de esta manera la fórmula topológica para el compuesto 579-decatrieno-1,3-di. Con esto hemos concluido la parte inicial para nombrar y trabajar polialquinas.